En bàsquet, el Palmer Europa rep avui a baixa Somos el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Els d'Àngel Cepeda cercaran rompre la ratxa de dues derrotes consecutives per mantenir vives les esperances de poder jugar la Copa Princesa. El Palmer Europa jugarà avui el seu tercer partit en una setmana, la pitjor dels mallorquins aquesta temporada. Diumenge passat varen caure davant el Cocinas.com de Logroño Son Moix i dimecres a la pista de l'Oviedo. Sacar cualquier partido es complejo y bueno, y en ese aspecto el equipo sabía que podía pasar, pero bueno, luego también somos críticos con cosas que creo que podemos mejorar y que tenemos que trabajar para que eso suceda y tengamos más posibilidades cada partido. Després de les dues darreres derrotes, el Palma és tercer per darrere el Palència i el Melilla. Els d'Àngel Cepeda s'han complicat la seva participació en la Copa Princesa, que disputen els dos primers classificats de la primera volta. Hace unas jornadas lo teníamos en nuestras manos y ahora ya no dependemos de nosotros. Primero tenemos dos partidos que son muy complicados y aparte de eso dependemos de que Melilla pierda un partido. Avui el Palma tindrà davant el Càceres Patrimonio de la Humanitat, amb qui es va enfrontar fa dues temporades a la Lep Plata. Els extremenys ocupen la posició 12 a la taula, però venen de derrotar el Breogán, un dels equips forts de l'Alepo. En la part ofensiva creo que es un equipo que tiene muchos recursos, con jugadores con experiencia. Si no hacemos todo muy bien, pues será muy complicado sacar el partido. El partit entre el Palmer Europa i el Càceres es disputarà avui a les 5:30 de l'hora baixa al Palau de Son Moix.